Crece el optimismo entre los murcianos con vistas a los próximos meses. Es una de las principales conclusiones que se desprenden del barómetro realizado por la Universidad Católica de Murcia y que muestra cuestiones económicas y sociales como consecuencia de la pandemia. El 26,6% de los encuestados, más del doble que en diciembre de 2020, cree que su situación mejorará y auguran que ese crecimiento será mejor en la región que en el conjunto del país. Los murcianos analizan cómo va a estar eh, la sociedad a nivel quizá macroeconómico y en general eh, en los próximos meses entienden cómo va a haber una mejora es lo que también señalan todos los datos económicos eh, y también obviamente lo que apunta la reducción en los casos de covid y la reactivación económica que estamos viendo aunque hay un sector los más jóvenes que se mantienen como los más pesimistas de hecho más de la mitad de personas menores de 44 años están en paro o temen estarlo próximamente y casi uno de cada tres encuestas Estados afirma que con la pandemia se han reducido sus ingresos. Preguntamos eh, eh, cómo, cómo, ven, cómo ven su futuro laboral en los próximos meses. Son muy negativos. Hasta un 38,6% creen que su trabajo o su negocio está en riesgo y puede sufrir un deterioro o incluso un cierre. Otro aspecto que destaca este barómetro es la defensa de los ciudadanos del trasvase Tajo Segura. Dos de cada tres creen que es necesario o muy necesario blindar esta infraestructura y más de la mitad de los encuestados se muestra a favor del llamado PIN parental. El 58% apuesta por que sean los padres los que decidan las actividades no lectivas a las que asisten sus hijos en horario escolar aquí abrumadoramente abrumaduramente, un 58,1% estima estar totalmente de acuerdo o de acuerdo en que son los padres los responsables los que tutelan y los que deben ser en última instancia los que deciden sobre esa formación no lectiva es decir no matemáticas no lengua la parte no lectiva de la formación que reciben sus hijos este estudio también destaca la nota favorable que obtiene la labor de ayuda realizada por la iglesia católica durante la pandemia a través de instituciones como Caritas, Jesús Abandonado o Manos Unidas.